Onetto cruzó a Cipolla en medio del escándalo por el juicio entre Morena Real y Matías Botero. Si quiere misericordia, que se la pida a Dios. Acá no la va a encontrar. En las últimas horas, ambos abogados efectuaron unos peculiares posteos que llamaron poderosamente la atención, considerando que actualmente se están enfrentando en el conflicto judicial entre Morena Real y Cintia Fernández contra Matías Botero, el youtuber que fue denunciado a raíz de una serie de comentarios que realizó en su segmento titulado La Basura Semanal, en tono de humor, que fueron considerados agraviantes. Lo que había sucedido fue que Cipolla, quien representa a Morena Real, y Onetto, quien defiende a Botero, se habrían cruzado en un programa de América TV, y minutos después, Cipolla comenzó a seguirlo en Instagram, motivando a Onetto a compartir una captura de pantalla agregando un emoji de una bandera blanca que simboliza la paz, acompañada de un signo de pregunta. Ante esto, Roberto Castillo, quien es el abogado que representa a Cintia Fernández en este conflicto judicial, también comentó al respecto, suponiendo un posible arreglo entre ellos. Meses esperando este cruce, y cuando estamos llegando al juicio, se empiezan a seguir en Instagram. ¿Qué pasó, Alejandro Cipolla, Francisco Onetto? En ese sentido, Cipolla respondió, bromeando con el tema, escribiendo lo siguiente: es que soy fan de Botero y le pedí un saludo. Bueno, ahí seguí Onetto y me puso bandera de paz. Tengo que pensar. Mejor si tu cliente va detenido, nos podemos hacer amigos. Hablamos con Leon Rich también, que nos explique todas esas cosas que dice el internet. Ante esto, finalmente, Onetto aclaró cuál fue su intención en su publicación, deslizando unas duras palabras al respecto de la batalla judicial que se avecina. Hay mucha expectativa por la banderita blanca de mi historia. Me sigue Alejandro Cipolla, pongo una banderita blanca y un signo de pregunta, y el doctor interpreta que estoy diciendo que quiero tablas. No. Estoy preguntando si él quiere tablas. Porque si quiere misericordia, que se la pida a Dios. Acá no la va a encontrar.